Hay que aprovechar también que la guayaba es una de mis frutas favoritas. Contiene gran cantidad de vitamina C. Vamos a cortar en cuartos y vamos a cocinar la guayaba en agua. Le agregamos una varita de canela, anís estrella, que también me encanta, piloncillo. Vamos hidratando un poco de fécula de maíz. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, bueno, pues básicamente es rehidratar o hidratar la fécula de maíz, que normalmente la compras en el autoservicio y que viene en polvo. Una vez que lo hidraté, voy a poner en la olla leche. Importante, la olla hasta ahora está apagada, no tiene fuego. Tan pronto llegue ebullición el agua con las guayabas, justo lo que sucedió. Retira la vara de canela, retira el anís estrella y directo y sin escalas al vaso de la licuadora. Todo el líquido lo podemos utilizar más adelante para perfumar y darle sabor al atole. Ahora solamente nos resta colarlo, porque evidentemente la guayaba tiene semillas. Ahora sí, prende el fuego, mezcla. Y le vamos agregando poco a poco la fécula de maíz. Más dulce. Recuerda mover frecuentemente, reduce la temperatura a la mitad y justo antes de que llegue ebullición, disfrútalo.